La terapia drónica es un tipo de tratamiento de radioterapia que utiliza partículas cargadas, pesadas, en lugar de los fotones que se utilizan en la radioterapia convencional. Y es una técnica que permite depositar la radiación de forma muy precisa en una zona que se conoce como pico de Bragg, y esto permite administrar la dosis del tumor minimizando la dosis de radiación a los tejidos sanos de alrededor. Al ser muy precisa esta técnica, cualquier variación respecto a la planificación del tratamiento es más crítica que en el caso de los fotones. Por eso se dejan márgenes de seguridad en la planificación de los tratamientos y no se aprovecha al máximo la precisión que tiene. Si tuviéramos un sistema de monitorización en tiempo real, podríamos saber lo que está pasando y se podrían reducir esos márgenes de seguridad aprovechando al máximo la precisión. En el grupo IRIS estamos trabajando en un dispositivo de imagen que aplicamos tanto a diagnóstico como para verificación de los tratamientos y, en concreto, para monitorización de la terapia drónica. Es un sistema consistente en una cámara Compton de 3 planos de bromuro de lantano y con ella obtenemos una imagen de los fotones rápidos, o conocidos como prompt gamma, que emite el tejido al ser irradiado. La terapia drónica es una técnica que se está expandiendo en España con la previsión que hay de construir nuevos centros y en este momento no existe un método eficaz de monitorización en tiempo real, con lo cual es muy importante porque mejoraría mucho la precisión del tratamiento.